Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy viernes por fin tengo tiempo para grabarles un video. Encontré en internet, bueno en YouTube porque lo vi en otra chica. Les voy a dejar el link del video de ella aquí abajito para que lo vayan a ver. Vi que ella se estaba haciendo las pestañas permanentes ella misma en su casa. Y como ahorita se está poniendo de moda eso de tener las pestañas postizas, después vino ponerte las extensiones. Todo el mundo empezó a ponerse extensiones de pestañas. Ahora está de moda hacerse el permanente. Ahora, cuando yo averigué cuánto costaba hacértelos o para que te las vayan a hacer, cuesta como 120, 150 dólares aquí. Creo, o si no me equivoco, es el precio así. Entonces dije, no, yo nunca me voy a hacer eso. Si quieren ver cómo me queda esto, si no pierdo mis pestañitas hermosísimas, o no sé si de verdad funciona, sigan mirando. Es este de aquí. Se llama pestaña permanente. Es como que una cajita de aprendiz. Les voy a dejar el link de este producto abajo en la descripción. Tiene esto de aquí. Aquí atrás vienen todas las instrucciones en inglés y después en otros idiomas que no lo puedo leer. No puedo ni traducirlas. Vamos a acercarnos a la camaration. Primero me voy a hacer en un ojo, cosa que puedo ver del otro lado. Voy a empezar con el ojo derecho, que para ustedes es el izquierdo. Dice que el primer paso es agarrar goma de pestaña, que es este que se llama el eyelash glue. Vas a agarrar el glue. Tengo la mala manía. Esta manía yo no la tenía ya. Tengo la mala manía de oler todo, le todo. Mi novio huele todo, todo. Y entonces lo saqué de él. Y ahora cada vez que voy a la tienda, huelo, agarro un zapato y estoy oliendo. No sé por qué, es una manía horrible. Bueno, lo que vi es que vas a agarrar y vas a poner un poco del glue de ojos en la parte de atrás. Y entonces... yo lo voy a tratar de pegar lo más cerca a mis pestañas. Una vez que las tienes así, vas a agarrar un poco del glue otra vez y vas a pasarlo en esta parte de aquí. Ok, con una de estas brochitas de acá o con cualquier cosa que tenga, van a tratar de pegar sus pestañas hacia arriba. Ok. Pero vas a agregar este de aquí, que se llama el Eyelash Priming Solution, con un hisopo. Esto es un hisopo para mí. Vas a echarlo encima. Que esperes de 8 a 12 minutos. Y si tienes las pestañas gruesas, que esperes de 1 a 2 minutos más. Entonces vamos a esperar. Ya pasaron los 12 minutos, entonces lo que dice es que tienes que usar este removedor de pestañas. ¿Pestañas? ¡No! Eyelash Cleaner. Entonces con un hisopo lo vamos a remover. Entonces vamos a agarrar esto y con un hisopo nos lo vamos a aplicar otra vez por 8 a 12 minutos. ¡Oh my God! Es verde. Ya me estoy poniendo en los ojos. Ay. Pasaron los 12 minutos, ahora dice que use este otra vez con el que te limpiaste al principio y lo uses para limpiarte con un hisopo. Después de haber removido toda esta cosa verde fea. Y por último dice que te apliques el número 4. Así es, tiempo de ver la verdad. Oh. Wow.
falta limpiar aquí. ¡Wow! O sea, yo sí siento que se ven bien, me gustan bastante. Ahora voy a hacerme el otro ojo y ya voy. Ya terminé de hacerme el otro ojo y miren cómo me quedaron las pestañas. Me gustan bastante, no sé si los pueden apreciar bien por la cámara, pero en persona se ven súper bonitas. Obviamente yo no tengo tantas pestañas, pero para las personas que tienen un montón de pestañas y de repente son lacias, son trinchudas como se dice en Perú, rímel no se queda para arriba, esa es una buena opción. A mí me ha funcionado, obviamente ahorita recién me los acabo de hacer, por lo tanto se ven así todavía paraditas, pero me imagino que durante el transcurso del día se van a empezar como que a bajar, así que voy a estar posteándoles, voy a dejar aquí los comentarios en la cajita de descripciones cada semana para ver cómo me va funcionando y cuánto tiempo me duró. Si les gustó este tipo de videos, no se olviden de ponerle like al videito, comenten abajo si les gustaría que hiciera otro tipo de videos parecidos a estos, comenten, no se olviden de suscribirse a mi canal si son nuevos. Muchísimas gracias a toda la gente que me mira, síganme en mis redes sociales, en Instagram y en Snapchat, y les mando un besito para todos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y los veo próximamente en mi próximo video. ¡Mua! Bye.